Hola amigos, amantes de la naturaleza, del campamentismo, de la supervivencia y del fútbol. Estoy aquí después de un periodo de tiempo extremadamente largo sin acampar. Acampar así de pasar un día, o más de un día y una noche en el monte, por diversas circunstancias que se van dando en la vida. Estaba saliendo más de 2 años solo en pequeñas salidas diurnas, pero ahora se dio la oportunidad y vine aquí a este monte que ya lo frecuento a algún tiempo, un lugar bien conocido nuestro, a unos 15 kilómetros acá de la ciudad donde vivo, para estar 2 días y una noche. Ha llovido mucho en estos días y este lugar es un lugar amigadizo, sin una facilidad, pero muy húmedo. Voy a tener tiempo. Thank you.
Una delicia, ¿eh? Ya comí allí lo que había preparado, estaba delicioso aquel osobuco y ahora estoy tomando un cafecito acá en el monte para bajar. Hasta breve. Buen día, es la mañana del segundo día aquí en el monte. Amaneció un lindo día, pasamos una buena noche, bastante cálida, no hizo frío. Traí un sobre de dormir que dio bien para pasar la noche dentro de la hamaca paraguaya. Ya calenté agua y tomé unos mates y ahora estoy haciendo con dos horquetas para apoyar acá, para poner la olla, que va a ser de la forma con que voy a utilizar esta técnica para cocinar ahora al mediodía. Voy a hacer un carretero, un guiso de arroz con charque, y pretendo estar acá después hasta caer la tarde. A medida que transcurre el día, les voy mostrando otras actividades. Bueno, terminé de almorzar, ya lavé un poco de las ollas, calderos que tenía ahí. Voy a enrollar el sobre dormir, pues me voy a recostar un poco en la hamaca paraguaya, es temprano aún de la tarde, y después que me levante voy a empezar a empacar todo, porque a últimas horas de la tarde pretendo retirar. Bueno, desmonté todo, apagué la hoguera, dejé todo en orden acá, ninguna mugre acá en el monte, y ahora ya estoy en marcha
Son las 6 de la tarde. Fue un excelente campamento. Hacía 2 años que venía, no venía a acampar, pero de esta vez sí. Pasé 2 días y una noche. Disfruté bastante del monte. Practiqué algunas técnicas aquí de fuego, de refugio, de potabilizar agua. Y ahora, ya en dirección a la casa aquí del dueño de este campo, de esta propiedad. Fue un excelente campamento. Esperemos que ahora sí pueda venir con más frecuencia. Hasta breve. Hasta la próxima aventura.